andan, gente? Voy a tener un nuevo amigo que me acompaña a mis excursiones. Abrir. De Mendoza Detectores. Vamos a ver lo que tiene adentro. A ver lo que trae. Bien. Palita. El manual. Ah, este es un gabinete. Qué lindo, loco. Ahí puedo guardar el orito, lo que venga, los hallazgos. Bueno, detector de pulso. Y llegó con el cargador. Bien, cargador con las pilas. Este es un equipo que lleva 8 pilas AA. Llegó, finalmente llegó. Estados Unidos. Acá tengo más pilas. La varilla, mango y dos bobinas. Dos bobinas. Está la bobina chica de 7 pulgadas y media. Y por acá abajo está la bobina más grande. Todo compartimiento. Miren, qué linda, bueno, qué lindo. Con el protector. Acá tengo más elementos. Este creo que es el pack para pilas. Va puesto ahí. Bueno, una nueva era. Me copa. Entonces voy a tener una herramienta más que me va a acompañar en mi salida por la montaña. Qué bárbaro, finalmente llegó. No lo puedo creer. Llegó el TDI de White. Bueno, como saben, yo tengo ahí un Fisher Goldbook 2. Excelente detector. Ese lo sigo teniendo, por supuesto. Es muy sensible. Trabaja con 71 kHz, very low frequency, y agarra pepitas bien chiquitas. El problema que tenemos en el sur es los hot rocks, que son muy molestos. Y espero que este detector me los elimine. O sea que el hot rock deja de ser un problema. Es un desafío, es un desafío. Me sonaba mucho
en las zonas donde voy a prospectar, un BLF es complicado. Así que voy a tener un nuevo compañero en mi salida acá. Tengo que aprender a manejarlo bien. Y bueno, tiene una buena sensibilidad y espero que me anule ese problema de las Otrox. Bueno, estoy contentísimo. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo tengo que probar, calibrar y bueno, pronto se vendrá alguna salida. Así que nos vemos.